¿Qué tal, chicos? Los saluda nuevamente el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú. Hace un momento hemos tenido nuestra clase en la plataforma de Yves Plutón sobre el Oncenio de Leguía, sobre la llamada Patria Nueva, muchachos. ¿Ya? Ya sabes, si tú quieres estas clases en vivo, si quieres la teoría, no te olvides de descargar el app de iPlutón, ¿cierto? Puedes escribirnos al WhatsApp o por nuestras redes para cualquier información, chicos. Ya sabes, ¿ah? Comparte, dale like en nuestras redes para que, y dale la campanita también en el canal de YouTube para que te llegue la información de nuevos videos, ¿correcto? No te olvides, muchachos. Miren, son 6 y 25, jóvenes, ¿ya? Son 6 y 25, estamos en vivo, muchachos, ¿ah? Así que, ya sabes, ¿ah? Vamos a empezar con nuestra primera preguntita, muchachos, ¿ya? Vamos a empezar con nuestra primera preguntita. Una pregunta directa, ¿ya? Facilita, dice. Medida jurídica al iniciar el Oncenio de Leguía, muchachos, ¿ya? Medida jurídica, jurídica. ¿A qué se refiere, jóvenes, con jurídico? ¿Ah? Leyes, sí o no, ¿cierto? Jurídico, leyes, muchachos. Entonces, la asociación proindígena, el pago de la deuda externa, la creación de la comunidad industrial, ¿son medidas jurídicas? No, sí o no. ¿La respuesta cuál es? La D, pues, muchachos. La promulgación de una nueva constitución. La constitución de 1920, jóvenes. ¿Ya? No te olvides, constitución de 1920 es una medida jurídica, muchachos. Vamos con la pregunta número 2. Anda participando, anda participando. Ahí veo que ya están colocando tus claves. Muy bien. Vamos con la pregunta 2. Vamos con la pregunta 2. Dice: Augusto B. Leguía se eligió 3 veces presidente del Perú. 2 veces se reeligió, es cierto. Y miren, no te olvides que en la constitución de 1920. Primero, se había prohibido la reelección. Pero como este era un dictador, como tenía el control de los poderes del Estado, como tenía el apoyo del Parlamento, hizo reformas a la Constitución de 1920. El 4 de julio de 1919, con el apoyo de la Gendarmería, con el apoyo de la policía, dio el golpe de Estado a José Pardo. Golpe de Estado. Muy bien. Posteriormente, en una asamblea constituyente, lo legalizó como presidente del Perú el 2 de octubre de 1919. Esta asamblea promulgó la Constitución de 1920. Esta estableció que el mando presidencial duraría 5 años y descartó la reelección, lo que habíamos mencionado, jóvenes. Sin embargo, en 1923 hizo enmienda a la Constitución de 1920 y se hace reelegir presidente siendo candidato único, habiendo deportado del país al único candidato opositor, su primo Germán Leguí Martínez. Y miren, este Germán Leguí Martínez lo había ayudado primero a perseguir a sus opositores políticos. Miren, el que lo ayudó fue también deportado. Dictador, pues, muchachos. No quería competencia ni siquiera con la familia, muchachos. ¿Ah? En 1927 hizo otra enmienda a la Constitución del 20 y había que soportar otro periodo gubernativo para el quinquenio 29-34. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta, chicos, a la pregunta número 2?
Muy bien, chicos. La A, obviamente. La enmienda a la Constitución de 1920, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. Me imagino que estás compartiendo, ¿cierto? Comparte, dale like, muchachos. No te olvides, ¿ah? Ya sabes cuál es el hashtag y Plutón, mucho más que videos, ¿ah? No te olvides, chicos, ¿ah? Muy bien, vamos con la pregunta número 3. Ahí estoy leyendo, muy bien. Alejandro Albújar, Eric Velázquez, María Mendoza, muy bien. Ahí dicen enmiendas, exacto. La A, excelente. Vamos con la pregunta número 3. Para que veas que estamos en vivo y que estoy leyendo, ¿no?, lo que tú estás escribiendo a través de las redes. Pregunta 3. El desarrollo del movimiento social y el ascenso de la clase media durante el Oncenio influyeron en... A ver. Hubo apoyo a la clase media, ¿cierto? Pero hubo un partido político que fue el APRA, que manifestaba que para llevar a cabo los cambios que el Perú necesitaba, era muy importante la clase media. Mariátegui, que es del Partido Socialista, hablaba de una revolución popular, pero Haya hablaba de la clase media. Entonces, jóvenes, dice ahí, el ascenso de la clase media y el desarrollo del movimiento social. En el surgimiento de los partidos políticos de masas. La clave sería la D. Excelente, jóvenes. Ahí María Mendoza dice 3D. Alejandro Alburjar también dice la letra D. Así es. Eres lo máximo, chicos. Muy bien, muy bien. Y vamos con la cuarta y última pregunta. Recuerda, chicos, que las 8 primeras preguntas del material la hemos desarrollado en nuestra plataforma. Si tú quieres esas preguntas, si tú quieres la clase, ya sabes, tienes que entrar a la página web de iPlutón o descargar el app y vas a tener estas clases en vivo, muchachos. ¿Ah? Vamos con la número 4. El Oncenio de Leguía se caracterizó por ser dependiente del capital norteamericano. Dependencia del capital norteamericano, jóvenes. ¿Para qué querían, para qué necesitamos el dinero de los Estados Unidos? Para hacer del Perú un país capitalista. Para poder desarrollar obras públicas. A ver, dependiente del capital norteamericano debido a... ¿Cuál sería? Muy bien, ahí la letra B. Los constantes empréstitos, muchachos. Muy bien. Los constantes empréstitos, claro. Hacer de Lima una metrópoli, ¿no? Embellecer la ciudad de Lima con dinero norteamericano. Y eso hizo crecer nuestra deuda externa de 25 aproximadamente, jóvenes, aproximadamente 221 millones. A ver, profe, una preguntita más, mira. Y Plutón, obviamente, dice ya, una preguntita más, muchachos. Ahí, observa, ¿sí o no? Observa la pregunta en tu pantalla o no. Vamos con esa pregunta. A ver, dice, el patronato de la raza indígena que se creó en el gobierno de Leguía, en realidad fue una institución decorativa que no solucionó el problema esencial del indio peruano. O sea, se creó una institución supuestamente para favorecer al indígena,
Pero en la práctica no funcionó. El indígena siguió siendo explotado. Este seguía igual que en la época virreinal, explotado en las haciendas por parte de los gamonales o terratenientes, trabajando como yanacona. No te olvides, yanacona, el campesino que trabajaba las tierras de un hacendado a cambio de una porción de tierra. Y cumpliendo otros servicios para el patrón, dice, en la costa se trabajaba con el sistema de enganche. ¿Cuál era el enganche? Donde había un adelanto de dinero hacia el campesino para que vaya a trabajar en las haciendas. Y después ya no podía salir de ahí, se quedaba enganchado. Por el contrario, en vez de que le paguen, él debía dinero y tenía que pagar con su trabajo. Por eso se le llama el enganche, quedaba enganchado a ese trabajo. Esta ley significó en el fondo, a ver, ¿se reivindicó al indígena con eso? No. ¿La defensa jurídica del indio contra los gamonales? No, no hubo defensa jurídica, no estamos hablando de ley, estamos hablando de una institución. La supresión radical del gamonalismo, no hubo supresión radical, fue paulatino supuestamente. El Estado recuerda que iba a construir carreteras como la ley de conscripción vial. Para el Estado estar presente en la región andina y de a poco quitarle poder a los gamonales. ¿La respuesta cuál es? Muy bien, muy bien. Una actitud pseudo filantrópica, que ayuda, ¿no? De ayuda a la población, sin ningún interés. Y demagógica respecto al indio, ¿no? Demagogia. Pacífico, de apoyo, ¿no? Diplomático. La D, jóvenes. La respuesta es la D. Muy bien, chicos. Con eso hemos desarrollado nuestras preguntas a través de nuestras redes. No te olvides que si quieres estas clases en vivo, ya sabes, tienes que ingresar a nuestra página web de iPlutón o descargar el app, ¿no? En Play Store, ¿cierto? Ya sabes, y Plutón mucho más que videos. Síguenos en nuestras redes y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias a todos ustedes por su participación, chicos. Cuídense, nos vemos.